A su programa Nada Complicado. El día de hoy hablaremos del bienestar cultural. Quedan con ustedes Liliana Carrasco y Fabiola Montes. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Liliana Carrasco y te doy la bienvenida en este tu espacio Nada Complicado. Como cada miércoles nos damos una pausa para que juntos hagamos un equipo y podamos andar en el camino del bienestar. Le agradecemos a la Casa de Tu Otro Yo que nos permite las instalaciones para facilitar este programa, a Café Los Arrayanes, que siempre nos consiente con un delicioso desayuno, que como verán, ya tenemos aquí unas infusiones, un plato de fruta, un yogur natural, en fin, unos buenos elementos para que podamos iniciar sanamente este día y con la intención de que así sea cada uno de nuestros días en la semana, en nuestra vida, y que esto genere un entorno de bienestar en compañía de los que nos rodean, como por ejemplo el día de hoy nos acompaña Charlie. Gracias a él llegamos a ustedes, que está en controles, gracias a Uriel Delgado, que está en producción, y mi compañera y amiga Fabiola Montes. ¿Qué tal, Fabi? Muy buenos días. Muy buen día, Lili. Aquí comenzando el día, como dices, algo nutritivo, como siempre, Arrayanes Café, consintiéndonos con un rico plato de fruta, unos tecitos para iniciar bien el día, para relajarnos. Ya iniciamos desde las 8 de la mañana con el yoga. Y bueno, es un gusto como siempre estar aquí, que nos estén escuchando. Y les voy a comentar de nuestras redes sociales para que estén al pendiente. En Facebook como Nada Complicado, en YouTube como Nada Complicado. Suscríbanse, déjenos sus comentarios, algún tema de su interés que les gustaría que desglosáramos. Y nuestra página, donde están nuestros productos, más información al respecto, es www.tuotroyo.com. Y bueno, agradecemos a nuestros patrocinadores.
como Arrayanes Café, que lo mencionábamos, nada complicado, y la casa Tu Otro Yo, El Camino del Bienestar, con nuestros interesantes productos para que busquen un poquito más al respecto. En nuestra línea telefónica, por si gustan un poquito más de información, es el 3344-5544. Entonces, iniciamos hoy con un tema muy interesante, Lili, que me causó un poquito de expectativa. Bienestar cultural. Fíjate que cuando hablamos de bienestar, normalmente lo encasillamos en una cuestión física, ¿no? Así es. En, van a hablar de salud, van a hablar de deporte, van a hablar de buenos hábitos. Y dejamos de lado esta parte importante del ser humano, como es la parte emocional, uh-huh, la parte mental, que se ve alimentada, sí, de lo que consumimos, de lo que comemos, pero también de lo que sentimos y de lo que pensamos. Y entonces la cultura viene a enriquecer, viene a fortalecer esta área, y el día de hoy le dedicamos el programa a esa parte que podemos tener olvidada, pero que en el día de hoy en el programa queremos darle esa importancia para que no se quede de lado y que sí esté presente en nuestras vidas. Aparte, como lo hemos comentado, Lili, el bienestar, digo, lo hemos dicho en otros de nuestros programas, es integral. O sea, no puedo estar bien por fuera y sentirme mal por dentro, mis pensamientos, mis emociones, todo se refleja, es un todo. Entonces, claro que esa parte emocional, la cual a veces no le hacemos mucho caso, esa conlleva a otras situaciones físicas, uh-huh, las cuales no sabemos que se están desencadenando. Entonces, es por eso que debemos de cuidar todos esos aspectos y tener esos buenos hábitos, tanto de cuidar qué es lo que leemos, qué es lo que escuchamos, cómo nos nutrimos también a nivel mental, sentimental, emocional. Va muy de la mano todo ello, creo yo. Así es, la salud integral tiene que ir a la par, ¿no? Para que no cogemos de una pata más que de la otra, sino que estemos equilibrados. Y el día de hoy nos acompaña José Manso para hablar de este tema. Él es licenciado en filosofía y músico. Así es que, bueno, tienes estas dos áreas, José. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Fabiola. Muy buenos días, Liliana. Gracias por la invitación. Saludos también a Charlie y a Gabriel, que están por allá. Como ustedes ya lo mencionan, de un tiempo por acá se me ha invitado a colaborar aquí, pues, en Arrayanes Café, a lo que es también parte de la empresa de Tu Otro Yo, con esta visión del bienestar, pero enfocado ya no directamente, pues, en lo que es la salud física, sino lo que sería más que nada la cuestión emocional, espiritual, a través de la cultura y las artes. ¿Qué es básica? Es básica y es un aspecto, me parece que característico de la humanidad. Si te fijas, desde las culturas más antiguas siempre se ha tenido una visión educativa, pedagógica, y enfocada en estos aspectos. Es decir, la música para las primeras civilizaciones estuvo presente, a lo mejor muy pegado a la cuestión religiosa. Es ahí donde yo enlazo, pues, esta cuestión de la espiritualidad. Es decir, el hombre siempre ha tenido esa búsqueda de estar en sintonía, pues, con la naturaleza o con Dios, y me parece que las manifestaciones artísticas, culturales, pues, han sido un vehículo por el cual el ser humano, pues, siempre ha tratado de llegar hacia ese fin. La pintura, la poesía también han sido base en la historia de diferentes culturas, ¿no? Claro, las bellas artes siempre han estado moldeando de una u otra manera esta interrogante, esta cuestión, esta búsqueda del ser humano. Hay momentos, hay épocas en las que alguna corriente va a dominar, no sé, alguna corriente musical, pictórica, escultórica, literaria. Por ejemplo, en el siglo XVI, el siglo de las luces en España, fue magnífico cómo pues el ser humano se da la tarea, pues, de buscar precisamente esta plenitud a través del lenguaje, a través de las letras. ¿Tú crees que actualmente en nuestra cultura carecemos de esto, o si está, si tiene el valor que merecen las artes? Mira, me parece, por lo que yo vivo, como mencionaste, pues yo soy músico, y bueno, platicando con otros compañeros, no solo músicos, sino artistas en general, actores, literatos, poetas, la actividad artística en nuestro país sí está un tanto... puedo decir, no es muy bien apreciada,
Los lugares que hay para difundir las obras, pues son muy pocos los que existen, más en nuestra ciudad de Guadalajara. Entiendo que en la Ciudad de México pues hay muchos más foros. Uh-huh. Es decir, en ciudades más grandes pues esto no se siente tanto, pero en nuestra ciudad sí, los pocos foros que había pues se están cerrando y se están haciendo más una cuestión más comercial. Es decir, hay otro tipo de intereses, no sé, más comerciales, como por ejemplo los que se denominan antros. Lo que antes eran casas de cultura pues cierran y se vuelven este tipo de comercios. Uh-huh. Que no digo que esté mal, sino me parece que desplazan la actividad cultural, la actividad artística propiamente, hacia otros espacios, me parece que incluso hasta los artistas hemos buscado ya incluso foros en la calle, ¿no? Y te puedes encontrar grandes músicos, grandes actores o grandes poetas, a veces declamando en una esquina. Sí. Sí, entonces me parece que eso nos demuestra pues que tanto las políticas gubernamentales como también las diferentes visiones comerciales no le están dando el interés que se merece a este aspecto. Pero los artistas no nos quedamos de brazos cruzados, ¿no? Nosotros buscamos siempre de una u otra manera el foro, estar siempre en el escenario, aunque el escenario sea pues la esquina de alguna calle. Ahora hay muchas galerías en las vías públicas, ¿no? Exactamente. Sí. Hay mucho arte callejero, ahora tiene este nombre. Sí, ahora se le ha dado pues ese nombre que me parece que es lamentable, porque ese arte debería estar en las galerías, como dices. Pero muchas de estas galerías ya son, me parece, por lo que he visto, son tiendas en las cuales se le pone el título de galería, pero en realidad son escaparates pues para vender ciertos productos. Es decir, son muy pocos los lugares en los que, por ejemplo, los pintores, los escultores, pueden llevar a exhibir su obra y que dure pues un tiempo razonable para que la gente los conozca, ¿no? Y me parece que ahí pues es donde tu otro yo y Arrayanes Café ha tenido, me parece que el buen tino, por la ubicación en la que se encuentra, de dedicar un espacio, dedicar un día a precisamente fomentar las actividades artísticas y culturales. Y ahí la importancia de que el día de hoy toquemos este tema, porque Arrayanes Café está proponiendo los miércoles cultural, que desde hace semanas hemos hablado de él. Hoy con nuestro invitado nos viene a ofrecer una actividad más que ofrece el café los miércoles. Cuéntanos. Sí, mira, desde hace... yo estoy colaborando aproximadamente hace un mes ya aquí en Arrayanes Café y tu otro yo con el programa de los miércoles culturales. He tenido experiencia pues en este medio artístico. Se me invitó pues a coordinar un poquito lo que son las actividades. Por lo que yo vi, ya había un programa de lectura. Ese programa de lectura lo hemos estado tratando de fomentar, de fortalecer, de que pues, cobre auge. Hay una mesa de libros, es el acervo pues con el que se cuenta. Obviamente siempre se empieza con poquito, pero un acervo siempre se va enriqueciendo. Te lo digo porque yo trabajé en algunas bibliotecas, por ejemplo en la Biblioteca Pública del Estado, tuve la fortuna de estar ahí 3 años, y veo pues que también así los acervos con unos pocos libros se van enriqueciendo cada vez más con donaciones o con las mismas compras pues que alguna institución hace y las regala a la en ese caso a la biblioteca. Aquí lo que se está fomentando es precisamente la lectura desde el café, es decir, a la gente que viene y que se viene a tomar un café, que viene pues a desayunar, se le invita a que pase a la mesa de libros, que conozca el programa de lectura que tenemos y que consulte el libro que gusten. Pues está abierta la mesa de 9 de la mañana a 9 de la noche. Tenemos varios títulos, tenemos varios temas pues en los que más de alguna persona se va a estar interesada pues, por algún libro, y de hecho eso es lo que se está buscando. También hay una vertiente en este programa que es la donación, es decir, la gente puede donar sus libros aquí al programa de lectura, también se los puede llevar, también haciendo alguna donación simbólica, es decir, esto no está hecho con fines de lucro.
Si alguna persona le interesa algún libro y por algún decir, sabes que nada más cuento con 20 pesos, pues llévatelo. Lo que se busca pues es que el material, la lectura esté circulando y que pues por lo menos la gente, sobre todo los artistas, que en esta zona está pues lleno de actividades artísticas por los diferentes giros que hay alrededor, se sienta pues que Arrayanes es un lugar en el cual pueden encontrar, no sé, por ejemplo, un taller de pintura, unas clases de guitarra, pero también pueden encontrar una conferencia, por ejemplo, de arquitectura, una conferencia de psicología, alguna puesta en escena teatral, que ya la hemos tenido. Es decir, que hay diferentes actividades los miércoles, por lo menos para empezar. Esa es la intención, que el programa vaya agarrando fuerza y que pues no nada más se quede en un día cultural, sino que imagínate que podamos decir que en Arrayanes es un centro cultural pues de lunes a domingo. Y como dices, ¿no? El artista anda buscando un foro, un lugar donde mostrar su propuesta, y qué bueno que Arrayanes abre este espacio para que entonces con tu ayuda, con tu apoyo, pueda la gente acudir aquí a Arrayanes y tener un espacio de lectura que no tiene un fin lucrativo, sí, un fin lucrativo, ¿no? Y que podamos también darle vuelta, como dices, a los libros que tenemos. Podemos hacer un intercambio, podemos hacer donación. Estoy segura que cada uno de nosotros tenemos uno o dos libros ahí que ya están muy leídos, ¿no? Y que valdría la pena que alguien más los tuviera. Así es que la invitación está para que se acerquen aquí a café cualquier día de la semana. ¿Pueden traerlos? ¿O sí? Especialmente el miércoles. No, cualquier día pueden venir a hacer alguna donación, o incluso si algún miércoles vieron algún libro, pueden acercarse con Jorge, que es el encargado también de esto, y pedirle pues que se quieren llevar pues algún libro y van a dejar pues alguna. Pero el miércoles en específico está la mesa. El miércoles en específico con exhibición, sí, de los es cuando libros. Se abre la mesa y está a disposición de todos de 9 a 9. Entonces hay libros en venta, hay libros de intercambio y hay libros para poder aquí apreciar mientras está uno consumiendo, mientras uno está esperando la cita, mientras uno está haciendo tiempo en esta zona tan maravillosa de Guadalajara como es la Colonia Lafayette, aquí en Avenida Vallarta 1697. Esa es la invitación para que se acerquen aquí a Tu Otro Yo. Vamos a ir a un corte musical y seguimos hablando de esto del bienestar cultural. El día de hoy nos acompaña el licenciado en filosofía y músico José Manso. Vamos a escuchar algo y ya regresamos. Es que esta... Thank you.
clase de guitarra ya, va a ver, pues ya hay, nada más. Ay, falta el fórum. Pero sí, personalmente me han preguntado a qué horas, cuánto. Ok, entonces está para armarse. Ya regresamos, el día de hoy estamos hablando de bienestar cultural con José Manso. Escuchamos una canción de que tú propusiste. Se llama, sí, se llama Tres Notas para Decirte Quiero, y es una canción del gran guitarrista español Vicente Amigo. Y bueno, es un tema que elegí porque actualmente, sí, ya hace ya algunos años, es el tema que más me gusta en guitarra. Y bueno, el título pues a mí me sugiere muchas cosas, Tres Notas para Decirte Quiero. Y en lo que lo enlazo pues con lo que ya venimos platicando, el arte pues nos da ese bienestar, tanto bienestar nos da que le podemos decir a una persona te amo, ¿no? Disculpa, José, aquí sí. Dice que eres músico. Ajá. ¿Te enfocas algún instrumento en especial o tocas varios instrumentos, cantas? No, yo únicamente me dedico a la guitarra, me considero un estudiante de guitarra flamenca. Es el género pues que escuchamos en la pieza musical. Y bueno, alguna vez me ha dado la curiosidad por otro instrumento, pero creo que pues la guitarra, pero lo tuyo es la guitarra. Sí, creo que la guitarra o cualquier instrumento que sea te da para estudiar y sufrir y batallar y amarlo toda la vida. Claro. Y aprender siempre, ¿verdad? Siempre, claro. Comentabas de las clases de guitarra. Supongo que serían impartidas por ti. Sí, bueno, precisamente yo aquí encontré este foro en el cual yo puedo impartir este curso introductorio, que yo lo llamo así. Es un curso que yo diseñé, pues, en el cual le doy las bases pues a las personas interesadas para que conozcan y tengan los elementos técnicos, teóricos, armónicos de pues lo que es la guitarra flamenca. Es decir, es un nivel introductorio, pero es un nivel, me parece que muy bueno. Dado que este género es un tanto desconocido, y pues si te vas a alguna academia de música, de alguna academia de guitarra, difícilmente vas a encontrar pues que manejen este género, precisamente por los escasos exponentes que, claro, que habemos por lo menos en esta parte del país. ¿Y la persona tiene que tener ya alguna noción, o simplemente que tenga guitarra, las ganas de aprender y cuánto cuesta, o ya tiene que tener algunas bases? Mira, son dos premisas importantes las que yo siempre les expongo pues a las personas que están interesadas. Una, que tengas las ganas. Y la otra, que cuentes con el instrumento. Claro. Porque si falla alguna de esas dos, que no estamos completos, ya no funcionó, y no podemos empezar. Ajá, puedes tener el instrumento y vienes una vez a clases y no vienes durante 3 meses, pues no, así no se puede avanzar. Sí, claro, hay que tener una constancia y la convicción, ¿no? De que quiero yo aprender a tocar ese instrumento, que voy a venir a mis clases. ¿Cuánto costaría la clase? Aquí en Arrayanes Café se habló pues con la administración y se está poniendo un costo inicial de 400 pesos. Realmente una clase de este tipo pues cuesta más. Claro. Pero la intención es dar a conocer el lugar, yo también dar a conocer pues el taller que aquí se está impartiendo. Y como te digo, el fin no es lucrativo, el fin es difundir en este caso pues los miércoles culturales. Y ya en este caso pues en los miércoles culturales difundir que también hay un espacio de guitarra flamenca aquí en Arrayanes Café. Fíjate que hablando de cómo es que nuestra cultura carece de promoción cultural, habiendo tantos instrumentos, sí. Somos ¿qué tal? Dale, buen día. Y nada más tenemos en nuestra educación básica la clase de flauta. Y yo quiero saber cuántos de nosotros aprendimos a tocar flauta, realmente. Este libro, La Flauta Mágica, ¿se llama el libro? Sí. En su momento sí, pero ahorita la tomas y dices, no. ¿Cómo era? Fabi, yo, mira, tengo que confesarme. Ya ves que viene la flautita con las sombritas. Sí. De qué dedo y qué hoyito es el que hay que tapar. Uh-huh. Así aprendí. Yo no aprendí a leer. Y fueron 3 años. Entonces, si nos vamos un poquito hacia atrás de por qué en nuestra cultura no hay este hambre, ¿no? De conocer, de saber, de dominar un instrumento, pues podríamos empezar desde ahí. Sí, qué bueno que tocas este punto, porque hay un aspecto que se me estaba olvidando, y es precisamente eso, ¿no? Que a las artes, y a la actividad o a la educación artística, pues se le ha relegado a
clases de relleno en las escuelas, en los programas educativos, no es fundamental, pero si te vas a países, por ejemplo, como Cuba o los países nórdicos, que tienen la mejor educación del mundo, las clases artísticas son las fundamentales, básicas, son las básicas, porque pues te lo puedo decir abiertamente, de que si sabes, por ejemplo, música, si dominas el ritmo, si sabes leer, por ejemplo, una partitura, es más fácil que captes las cuestiones de la matemática, de la lógica. Entonces, si a los niños se les fomentara, pues, desde pequeños, no como clase de relleno, sino como una clase que, o como una materia fundamental para su desarrollo como ser humano pensante, intelectual, pues esto me parece que cambiaría las cosas. ¿Qué tan importante es el impacto cultural qué influencia, hasta dónde puede llegar pues este impacto? Me parece que, por ejemplo, lo que estamos viviendo actualmente, esta situación de violencia que hay en México, esta situación de corrupción que vemos en cualquier nivel, eso a mí me parece que si tuviéramos unas bases artísticas bien cimentadas, no estaríamos hablando de esta situación tan deplorable. ¿Por qué? Porque si los jóvenes se enfocaran en el teatro, en la música, en escribir, en declamar, y no tuvieran esa visión de que pues me voy a robar, me voy al crimen, estamos hablando pues de otro país, estamos hablando de otro nivel de relaciones humanas interpersonales, otro nivel de autoaceptación, otro nivel de conciencia de las personas. O sea, hasta eso impacta la presencia de la cultura y las artes en el ser humano. O sea, es algo fundamental. No es casualidad pues que los países, estos que mencioné, los países nórdicos, Suecia, Finlandia, Dinamarca, sean los que tienen un índice, por ejemplo, de corrupción, pues si no cero, pero es mínimo. También países, por ejemplo, como Japón, en los que tú bien te puedes olvidar de tu bicicleta en la calle y regresas a las 3 o 4 horas, es una experiencia que me contó una amiga, y ahí estaba la bicicleta. Eso nos habla pues de que tienen unas raíces culturales también, muy cimentadas, y que no se han dejado alinear por esta cuestión de pues irse a lo fácil, al crimen, a quitarle al que está descuidado sus cosas, ¿no? Eso me parece que la cultura y las artes te dan también ese carácter y esa fortaleza. Fíjate que el ser humano tiene una necesidad de expresión, ¿no? De mostrar al mundo algo que traemos. Tristeza, coraje, alegría, en esta amplia gama de emociones, y que no vivimos con una, sino hoy podemos pasar por 5 o 4 emociones en un solo día, ¿no? Y mañana, en un instante, podemos ir del llanto a la risa. Y entonces, esto que mencionas, José, imagínate llegar a tu casa después de un día difícil de trabajo, ¿no? Que normalmente no pasa. No. ¿No? No. Pero entonces tú llegas y tocas tu guitarra, ¿no? Y tú, Fabi, llegas y tocas el piano. Tienes tu hora, después de llegar del trabajo, tu hora de estrés, de expresión, de liberarte. ¿Qué mundo tendríamos, no? Claro, imagínate que llegues, no sé, cansado, estresado, y te pones a leer a Benedetti, por ejemplo. Uh-huh. Te pones a declamar a Federico García Lorca. ¡Wow! O sea, pues ¿quién lo hace? Muy, muy poca gente. Entonces eso nos habla pues de que estamos evadiendo, me parece, la situación actual de ciertamente hay una crisis, aunque alguien diga que está en nuestra mente, pero me parece que si nos aferramos un poquito más pues a esta cuestión de no llevarnos o no salirnos por la tangente más fácil, que sería la de la violencia, la de la desacreditación del otro, es decir, más bien pues verse uno mismo, y en ese sentido las artes, sobre todo para mí pues la música, es lo más apto, pues porque yo al momento de estar tocando o escuchando, incluso a veces es más redituable en este aspecto escuchar que estar tocando, porque cuando uno está tocando tienes que estar pensando qué vas a hacer, estás preocupado en la técnica, en diferentes cosas, pero cuando escuchas te dejas llevar. Entonces, a veces cuando estás estresado, no sé, a la menor provocación sientes que vas a estallar, tal vez, no sé, escuchar
a Bach, escuchar a Beethoven o escuchar a algún buen guitarrista, te va a quitar un poco esa tensión, te va a bajar esa tensión. ¿Por qué? Porque esa música te está únicamente reflejando lo que eres tú. Es decir, en esa música, en esa obra artística, en esa belleza, es un espejo de lo que tú tienes dentro, de lo que tú eres. Y bueno, cuando no hay esa conciencia, pues se va uno pues a la violencia, se va uno a la desacreditación, se va uno pues por la salida que se me hace más fácil, pero no siempre es la adecuada. Fíjate que desconocemos, ¿no?, que tenemos estos canales de sensibilidad hacia las artes. Si las conociéramos sería más fácil, porque entonces cada uno podemos buscar con cuál vibro, con cuál me conecto. Si a lo mejor voy a una galería y aprecio la exposición, si voy a un concierto, si voy a un grupo de lectura. Claro. Si, o sea, la idea, y ojalá que después de este programa podamos quedarnos con esta semillita de buscar cuál es nuestro canal de las artes. Quizá en este momento no somos hábiles para ninguna, pero sí tenemos esta posibilidad de poder apreciar el arte del otro. Y si a partir de ahí me entra el gusto y el hobby y entro a una clase, a un círculo de lectura, bueno, pues qué maravilloso, porque entonces ya formo parte de, ¿no? Y no estoy aislado solamente como espectador, pero bueno, si es así, pues por lo menos que podamos vibrar, que podamos sentir lo que el otro quiere expresar. El niño y el adolescente están en una edad que todavía pueden demostrar emociones fácilmente, ¿no? Lloran, hacen berrinche, cantan donde sea, actúan, se disfrazan. Y como adulto a lo mejor eso nos bloquea porque no estamos acostumbrados, y ahí podría ser un buen momento de facilitarle al niño. Desgraciadamente en nuestra educación la mayoría no tiene las artes dentro y las tiene externas, ¿no? Entonces hay que buscar un taller de plastilina, un taller de pintura, un taller de música. Bueno, pues si esa es la única opción que en este momento hay, pues acercar a nuestros hijos y canalizar sobre todo a los adolescentes que quieren ser vistos, que quieren expresarse, que no sea de una manera tan ofensiva como es el graffiti, ¿no? Donde llegan y bloquean, dañan la pared, que no es ni siquiera un área de exhibición. Sí. Pero eso es lo que quiere a lo mejor el joven. Y si le dices, mira, aquí hay un espacio donde te van a enseñar la técnica, donde te vas a poder lucir, donde vas a poder sentirte que formas parte de, ¿no? Entonces, pues ayudarles, creo que esa es nuestra labor. Y gente como tú, espacios como Arrayanes Café que brindan, pues aprovechemos, no dejemos que este espacio se quede solo y, ah, sí, yo escuché que ahí había un círculo de lectura, ah, sí, un día voy a llevar los libros, ah, sí, un día tomaré clases, cuando me jubile tomaré clases de guitarra, no. De pintura. Entonces, de cierta manera, esa es la finalidad de Arrayanes Café, o sea, brindar varias opciones durante lo largo del día. Ajá. Para yo identificarme con una, como decía Lili, o sea, desde el yoga, que es a las 8 de la mañana, que, ajá, es Kundalini, que es creo que de puras posturas, sí, donde obviamente entras, algunas te relajan, algunas te tensan, pero al final de cuentas es soltar esa tensión, ¿no? Después a las 11 de la mañana creo que es la clase de pintura. Sí. Después de la clase de pintura vendría la clase de guitarra. Seguiría la clase de guitarra, que es ¿a qué hora? De 12 a 1. De 12 a 1. Después de la clase de guitarra. Después de la clase de guitarra ya tenemos horas libres. Horas libres. Es decir, ahí se puede ya consultar. Que es donde tú dices que los libros estarían expuestos. Ajá. Desde las 9. De 9 a 9. De 9 de la mañana, 9 de la noche. Así ¿Para es. Qué? Disculpa, José. Y si a mí me interesara, sí, saber que hay un miércoles o quién va a exponer, si va a estar alguien declamando, alguien, ajá, leyendo, alguien. ¿Qué actividad extra va a haber, no? Nos comentabas que a las 6 de la tarde. ¿Algún medio donde se difunda, donde nosotros podamos estar enterados? Sí, mira, en las páginas de Facebook de Rayones, tanto en la de Café Rayones y en la de Café Rayones Nada Complicado, se está subiendo lo que es el horario. El horario y la actividad que se va a llevar a cabo el siguiente miércoles. Hay veces que por cuestiones del invitado, pues que todavía no lo contactamos o no agendamos o no amarramos bien, claro, el horario, a veces no ponemos el horario, quién pero va a estar exactamente, si la actividad, ah, okay,
pero eso más o menos el día sábado está saliendo, sábado por la tarde, ya pueden consultarlo, lo que va a haber el próximo miércoles. El próximo miércoles, okay. Ajá. Pero estamos hablando desde la actividad que hay los miércoles a las... Los miércoles, el invitado, los invitados están programados a las 6 de la tarde, es donde se lleva a cabo, o por ejemplo ya tuvimos una puesta en escena aquí en Arrayanes, también o por ejemplo el día de hoy va a haber un conferencista, la próxima también la semana también viene un psicólogo a exponer sobre esta cuestión del bienestar, es a las 6 de la tarde, se da una tolerancia de 10 o 15 minutos para que se junte pues la mayor cantidad de personas posibles y empezar pues. ¿Esto tiene algún costo? Ningún costo, Arrayanes Café está abierto, no hay cover. Okay. O sea que mientras yo puedo estar consumiendo mi café, alguna bebida relajante, alguna bebida fresca, porque ahorita el clima lo amerita, sí, por ejemplo, entonces puedo estar viendo, escuchando a alguien o algún exponente, algún tema de mi interés. Sí, por ejemplo, la semana pasada ya había, aquí había personas refrescándose, a eso de las 6 de la tarde, porque está el calor todavía muy fuerte, y cuando estaba haciendo su performance la actriz Tony Camacho, pues aquí mucha gente estuvo viendo esta puesta en escena, y era una puesta en escena sobre la obra de Juan Rulfo, que está pues de moda, ¿no?, este autor jalisciense. Entonces no hay ningún costo, esta es una iniciativa pues que tiene Arrayanes en compartir esto con sus clientes, con sus amigos, con los vecinos de la colonia también, claro, y con los visitantes, pues que hay quienes no vivimos pues por aquí, pero pues obviamente venimos a Arrayanes Café porque es un sitio donde tenemos amigos, donde podemos desarrollar pues esta actividad, y qué bueno que pues la Casa Fara, que es una casa hermosísima, preciosa y muy distintiva de la ciudad de Guadalajara, pues esté dando este espacio que me parece que alrededor de la colonia, y me puedo ir hasta colonias aledañas, pues no lo hay. Sí, es muy bonito el espacio que ofrece el café, y bueno, pues ahora se enriquece con esta propuesta cultural. Cada miércoles a las 6 de la tarde podrán encontrar diversidad de conferencias. Sí, va a haber diferentes actividades, ahí los estaremos informando en las páginas del Café Arrayanes. Aparte, en su miércoles, vénganse a la zona, citen aquí a los amigos, citen a la familia, tu pareja, relájate un tomar miércoles. Un vinito, una cerveza, una cervecita como no, algo de comer, tenemos en Arrayanes una amplia carta de alimentos, así es que hay mucho que hacer aquí los sí, miércoles. Aparte de también esta cuestión cultural, pues la gastronomía no queda fuera, pues es una de las cartas fuertes de Arrayanes, y pues están invitados a venir a comer una pasta, a disfrutar algún coctelito, refrescarse pues ese calor veraniego pues que tenemos ahora, y pues con una actividad cultural, con una conferencia interesante, que aparte el día de hoy tenemos dos conferencias. Por ejemplo, hoy vamos a tener una conferencia por parte de la Asociación de Librólogos de Guadalajara, que nos hablan su experiencia pues en el fomento de la lectura en la ciudad, y más tarde a eso de las 8 de la noche tendremos también una conferencia sobre las 12 casas básicas de la ciudad de Guadalajara con los arquitectos. Entonces va a haber una conferencia sobre arquitectura, entonces va a estar muy interesante el día de hoy, así de que si tienen oportunidad, pues vénganse. Aprovechar la tarde aquí en Arrayanes Café. Vamos a escuchar algo de música y ya regresamos, porque el día de hoy estamos hablando de bienestar cultural con nuestro invitado José Manso, él es licenciado en filosofía y músico. Ya regresamos. Thank you.
regresamos después de haber escuchado otra propuesta musical de aquí de nuestro invitado, José. ¿Qué escuchamos? Escuchamos una canción maravillosa, una pieza magistral del guitarrista Paco de Lucía. Paco de Lucía, pues, es la verdad mi ídolo en la guitarra. Se nos fue en 2014, pero pues su obra va a quedar, me parece que para siempre, y pues él sembró pues este gusto, esta búsqueda por el flamenco, pues en muchos guitarristas, y yo me incluyo pues entre uno de ellos. La pieza que escuchamos se llama Siriap, y la elegí precisamente porque Paco la dedica a un personaje del siglo IX. Este señor de nombre Siriap, bueno, tenía un nombre larguísimo, y Siriap era su apodo, en árabe esto significa mirlo. Bueno, este señor, ¿quién era? Bueno, era un músico de Bagdad, estamos hablando del califato abasí, estamos hablando del siglo IX, es decir, los años 800 por ahí, y bueno, él por una intriga que su propio maestro le tiende por sentirse envidioso pues de que su alumno lo ha superado, le pone ahí como les digo, una intriga ante el califa, y pues él se tiene que ir de Bagdad y se va hasta la orilla del mundo conocido en ese momento, que era España. La España de este momento acababa de ser o tenía algunos años de ser conquistada por los musulmanes, y precisamente él se instala en la ciudad de Córdoba. ¿Qué es lo interesante de este personaje y poco conocido? Bueno, aquí a Siriap, o a este gran músico, pero aparte de ser músico, era un gastrónomo, él nos lleva lo que son los manteles de tela, los manteles también de cuero. Gracias a él le daremos, por ejemplo, el uso de los cristales en las mesas, pues, de Europa. Él los introduce, el orden en el que vienen los alimentos, es decir, primero un aperitivo, el plato fuerte, el postre, ese orden. Él lo configura. Y para ustedes, por ejemplo, las mujeres, Siriap es el que introduce los salones de belleza en el mundo occidental. O sea, y es una figura que la verdad yo como filósofo pues me he encargado de estudiarlo y casi no me encuentro bibliografía. Y es precisamente Paco de Lucía el que en un homenaje pues también a la cuestión de la música, este personaje dio muchísima influencia oriental que pervive en el flamenco sobre todo. Uh-huh. Bueno, a lo que vamos es que la cultura que este personaje ha traído, pues nos ha dado bienestar. Este gastrónomo, este músico, este también poeta, es una aportación que me parece pues que no se le ha dado ni se le ha conocido lo que debería. Es por eso que aproveche esta pieza pues también para dar este dato y este homenaje a este gran personaje que fue Siriap. Ah, mira. Y fíjate, Lili, hablando del bienestar que menciona de Siriap, como hablábamos de un bienestar tanto de dentro como por fuera, y lo que menciona él de lo que es el bienestar cultural, de simplemente si no dominas algún instrumento, algún arte, pues bueno, escuchar te deja soltar. Aquellas cosas que de repente somos tan aprensivos y tomamos como nuestras, o que hoy en día con el estrés constante del trabajo, de la familia, de todas estas situaciones, pues bueno, aprender a escuchar una buena pieza de música, de melodía, lo cual me haga soltar, o tomar una clase de pintura. Ajá. Que me haga brindarme ese tiempo para mí, pero aparte, bueno, obtener un bienestar también por dentro. Y sabemos, obviamente, todo lo que nos aporta el producto, todos los beneficios que tomamos en tan solo una tapita de producto. Entonces, sería importante remarcar, Lili, que, como lo mencionábamos, el bienestar incluye un todo, tanto físico como emocional. Entonces, a nivel físico, nutricional, pues hoy en día debemos aportar a nuestro organismo otros nutrientes que realmente ya no estamos consumiendo hoy en día. Tú que tanto sabes de alimento, Lili, de... Y mira, Fabi, que hasta los que andamos en busca de comer sanamente, necesitamos un complemento. Nuestros vegetales, frutos, ya están muy pobrecitos en nutrientes, ¿no? Porque, bueno, nuestra tierra y los tiempos de cosecha ya no son de forma natural ni de forma orgánica. Y entonces, bueno, hasta nosotros que andamos en busca de, necesitamos un complemento. Y bueno, la empresa de Totro Yo nos ofrece en un jugo
que aparte de tener un sabor delicioso, tiene un gran concentrado de antioxidantes y de otros nutrientes. Hacemos énfasis en los antioxidantes y recalcamos mucho esta cualidad del producto, porque pues nuestra alimentación, nuestro ritmo de vida nos está llevando a oxidarnos antes de tiempo. Sí. No es el elixir de la eterna juventud, pero sí es un producto que te va a recuperar tu salud. Y si, bueno, si aún la mantienes, si aún la conservas, pues que este producto te mantenga. ¿De qué manera? Bueno, pues solamente hay que consumir una tapita, que es una dosis, como complemento. Si ya tienes algún caso específico donde tu salud se está viendo afectada, acércate aquí a la empresa y entonces ya te darán una asesoría específica según tu padecimiento. Pero bueno, si es como de mantenimiento general, una o dos tapas al día. Hay quien, yo aquí en la empresa he conocido personas que han tenido terapias de quimio, personas con leucemia, diferentes casos difíciles, y he visto los resultados cuando consumen hasta 6-7 tapitas al día. Te digo, ya depende del caso, pero bueno, si tú nada más quieres mantenerte sano e ir recuperando tu salud, una tapita al día o dos es suficiente. La ventaja de estos productos de origen natural es que lo puede consumir desde un pequeñito, un bebé, una persona amamantando, en lactancia, una persona deportista, un adulto mayor, todo mundo. La alimentación sana es para todos. No te cuestiones si será recomendable para mi bebé poderle dar un jugo de frutos naturales que es antioxidante y energético. No te cuestiones, infórmate. Busca en la página, acércate a la empresa, Fabi o algún asesor estarán aquí para poderte apoyar en tus dudas. Y si quieres tener un ingreso extra, bueno, pues entonces ingresa al sistema de tu otro yo. Tiene grandes beneficios en tu economía. El producto es, ¿en cuánto sale cada toma, Fabi? Cada toma, bueno, lo que pasa es que manejamos el precio público y precio distribuidor. Ah, okay. Entonces sería importante que si a ti te interesa el producto y realmente te interesa obtenerlo a un costo más económico, te comuniques con nosotros al 3344-5544 o ingreses a nuestra página, la cual es www.tuotroyo. Ahí sabrás más información al respecto, tanto de los ingredientes que tú hablabas que contienen nuestros productos y los costos que manejamos tanto para socios y no socios de la empresa. De todos modos, si es por precio público, te sale accesible. Y si te sale precio distribuidor, es ahí donde vas a obtener ganancias. Sí. También hay un té. Ay, en esta vida tan agitada y tan... hasta suspiré. Porque nuestros alimentos están muy, muy, muy deficientes de nutrientes. Si no estamos lejos de nutrirnos, nos estamos intoxicando. Entonces, si tú andas en busca de un desintoxicante, porque eso te ha llevado a tener un sobrepeso o una caída de cabello o una mala calidad en tu piel, el té de tu otro yo va a poder ayudarte en estos casos. ¿Cuál es su función? Desintoxicar y con ello eliminar algunos kilitos de más. Si tú estás haciendo dieta, si estás haciendo ejercicio, felicidades, porque entonces estás teniendo una mejor calidad de vida. Y si a eso le agregas un producto que va a desintoxicar tu cuerpo, tienes el cielo ganado. Porque entonces vas a abarcar varias áreas, tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional y sobre todo tu desintoxicación. Acércate a la empresa, hay varios productos, está el Ical basado en alga espirulina, que se va a traer, aparte de otras cosas, de traerte gran nutrientes, mientras tú estás bajando de peso o mientras tú estás en una alimentación estricta, que tu tejido no quede flácido. Muchas veces vas bajando de peso o estás subiendo porque estás haciendo deporte o estás en un periodo de embarazo y tu tejido va creciendo, lo que va a hacer el alga espirulina, entre tantas cualidades que tiene, es que tu piel no quede dañada con estrías, con flacidez, con algunas marcas, ya sea para estirar o para recoger tu tejido. El alga espirulina tiene muchos beneficios, entre ellos los aminoácidos, que quienes consumen poca proteína animal, el alga espirulina tiene varios nutrientes que tu alimentación puede carecer porque no estás consumiendo proteína animal. Acércate a la empresa, di que nos escuchaste aquí en el programa de Nada Complicado. Fabi o algún asesor te darán toda la información necesaria de cada uno de los productos o para que ingreses en el sistema.
vale la pena que te acerques aquí a las instalaciones, Avenida Vallarta 1697, o métete a la página. Si tú eres de los que hacen todo por internet, bueno, pues ahí está la opción. Yo como soy de las que voy a la oficina y pregunto y quiero conocer y ver el producto y así, bueno, pues por eso hago tanto la invitación de que vengan aquí a la empresa. Estamos casi por despedirnos. José Manso el día de hoy nos habló de bienestar cultural. Muchísimas gracias, José. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. También aquí pues a Rayanes Café, a Potro Yo, por abrir la oportunidad a que pues aquí la colonia y por qué no la ciudad de Guadalajara tenga pues un foro cultural, que pues son muy escasos los que hay en la ciudad, y sobre todo pues aprovechar, como ya les había mencionado, pues la belleza de este lugar, de la Casa Fara, es en la que está ubicado pues el café, y sobre todo la excelente ubicación, que estamos muy cerquita de Avenida Chapultepec, es un punto pues de referencia en la ciudad, pues, y pues que se ha conocido este lugar como pues un foco en el cual se pueden manifestar o pueden acercarse las diferentes personas a las artes, a la cultura, a la gastronomía, al bienestar y a los negocios, ¿por qué no? Claro, todo incluido. Todo incluido. Está Café Los Arrayanes sobre Avenida Vallarta, a unas 3 cuadras de Avenida Chapultepec. Ajá. Y a 1 cuadra de Avenida Américas. Así es que es una zona muy fácil de llegar, de fácil acceso. Cuenta con estacionamiento. Así es, sobre Avenida Simón Bolívar. Así es que ya lo saben, hay varias opciones para que se acerquen. Calle Simón Bolívar. Bolívar, ya me corrigieron. Hay varias opciones para que te acerques aquí los miércoles cultural. El día de hoy José Manso nos vino a ofrecer pues esta propuesta de la mesa de lectura, para que hoy mismo limpies tu librero, escojas algunas obras que ya están muy leídas en casa y que pueden traerle aquí y enriquecer la mesa de lectura aquí Café Los Arrayanes. Y para hacer intercambios, si hay alguno que te interesa, bueno, pues aquí puedes negociar y decir, oye, me llevo este y te dejo estos 3, oye, me llevo 2 y te dejo 5. Claro. Y bueno, ¿no? Darle rotación a que más gente pueda apreciar la lectura que tú ya tienes en casa. Así es, bueno, nos despedimos. Nos vemos el próximo miércoles. Muchísimas gracias, José Manso. Gracias a ustedes. Lili, como siempre, un placer estar aquí. Y bueno, gracias a Uriel y a Charlie, que nos acompañan y hacen posible este programa. Muchas gracias, Fabi. Gracias a José Manso, licenciado en filosofía y músico, que vino a invitarnos a esta propuesta de los miércoles culturales aquí en Café Los Arrayanes. La invitación está para que vengas cualquier día de la semana, siempre encontrarás algo. Los miércoles en especial está la clase de yoga, está la mesa de lectura, está la clase de pintura, la clase de guitarra. ¿Estás interesado? Acércate, informes en horarios, costos. Y bueno, cada miércoles nos escuchamos en Nada Complicado. Puedes encontrarnos en YouTube, encontrar los programas anteriores y proponernos algún tema que de tu interés. Buscaremos el especialista para que nos comparta sobre el tema que buscas y nos escuchamos aquí cada miércoles. Yo soy Liliana Carrasco, nos escuchamos hasta la próxima. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa Nada Complicado. Nos escuchamos la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales y sigue, por favor, el camino del bienestar. Gracias. Qué gusto compartir espacio. Gracias.